Buenas tardes. Estamos en el programa Nuestros Alumnos y somos de la Escuela Secundaria Técnica número 11. A continuación vamos a presentar una práctica muy interesante que es el movimiento rectilíneo uniforme. La señorita Rosario, el joven Carlos, la señorita Alondra y el joven Emiliano van a trabajar precisamente esta práctica. Introducción. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque su trayectoria se realiza sobre una línea recta. En el movimiento del rectilíneo uniforme, los cuerpos recorren espacios iguales en tiempos iguales. Materiales: cronómetro, tubo con agua, cinta métrica, regla o escuadra, tapones de hule. Desarrollo. ¿Cada cuánto? 20 centímetros. Cada 20 centímetros. Y tiene una longitud de aproximadamente 1.10. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ya que está marcado el tubo, cada 20 centímetros, colocando un pedazo de masking, tenemos que colocar nuestro dispositivo ya armado sobre una superficie dura. En este caso es este pedazo de... La mesa. Sobre la mesa que nos permitirá manejar el tubo. Después, con los datos obtenidos, ya que hayamos llevado a cabo las medidas del tiempo, velocidad y distancia, tenemos que llevar a cabo nuestra tabla. Bueno, como ya dijo la señorita Alondra, tenemos nuestro dispositivo ya montado. Lo único que vamos a hacer es, vamos a inclinar un poco el mismo para que la burbuja que tiene en su interior el tubo comience a moverse. Como podemos observar, esta burbuja vamos a tomar un tiempo de aquí, cada 20 centímetros. Ese tiempo que vamos a tomar lo vamos a ir anotando precisamente para que posteriormente tengamos una tabla de datos y podamos sacar un tiempo medio. Lo vamos a hacer dos veces. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer toma de tiempo. Como podemos observar, el tubo en esta parte tiene la burbuja, que es la que va a recorrer hasta el final. Solamente va a tener una ligera inclinación para que éste inmediatamente corra. Bien. Adelante, Carlos Alondra, por favor. Ya. Okay. Listo. Ya tenemos nuestras medidas, así que vamos a apuntarlas. Bien, ahora tomaremos nuestro segundo tiempo para posteriormente dividirlos y sacar un tiempo promedio. Adelante, por favor. Regrésala. Yo te vendo hasta que comencemos del otro lado también. Thank you.
Bien, ahora sí tomamos el segundo tiempo, por favor. Ya. 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 Ahora tenemos nuestras segundas medidas, así que ya podemos llevar a cabo el desarrollo de la práctica. Con esos dos tiempos que se tomaron en cada uno de los recorridos, se va a sacar precisamente el tiempo promedio. ¿Qué es lo que se va a hacer, Carlos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Se va a sumar el tiempo 1 y el tiempo 2 y se van a dividir entre 2 para sacar el primer tiempo. Así lo vamos a hacer sucesivamente con los 5 recorridos. Adelante, por favor. Una vez que tenemos los tiempos ya promedio de cada uno de los recorridos, se va a elaborar una tabla. Colócala ahí, por favor. Se va a elaborar una tabla en la que tenemos esta tabla está conformada por distancia, tiempo y velocidad. Esos tiempos promedios se van a colocar precisamente en la columna de tiempo. Anótenlo, por favor.
promedio, de tiempo promedio, sumando tanto el primer recorrido como el segundo. Entonces, una vez que ya se tiene la tabla, vamos a elaborar una gráfica. Traza la gráfica por, traza primero los ejes. Bien, una vez que ya se trazaron los ejes, nos faltan las eje Y y eje X. Listo, ahora teniendo ya nuestros datos establecidos, podríamos especificarlo concuerdo a la gráfica. Listo, ahora con
nuestra gráfica ya llevada a cabo, podremos decir que ya se podría demostrar que el movimiento rectilíneo uniforme sí lleva las medidas iguales, la distancia igual, el tiempo igual, y claro que lleva una distancia en sentido recto, o sea, va el recorrido es recto, así que listo. Esto sería todo. Muy bien, chicos, nos estamos un poquito más para allá. Muy bien, a ver, chicos, coméntenme cómo se llama la varita o el aparatito para medir. ¿Cómo se llama? Ese es un tubo de vidrio. ¿Y ustedes lo hicieron? El tubo no, ya estaba hecho, pero bueno, las medidas sí, el líquido también y todo. ¿Ustedes lo hicieron en el laboratorio? Sí. ¿Fue como una práctica o fue como... cuando hicieron el tubo, fue como una práctica o fue nada más un ejercicio para hacerlo? Práctica. Muy bien, chicos. Cuéntenme, ¿este tipo de práctica para qué nos sirve en la vida diaria? Para... pues podría servir para diversas cosas. Por ejemplo, no sé, saber... si la distancia o el recorrido que tomas a diario o en diversas acciones que haces es la distancia que haces y el tiempo que haces es igual, podrías usarlo de diversas maneras. Eso. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar esta práctica? 10, 15 minutos. Y normalmente, profesor, las prácticas son así de 4 chicos ¿Por mesa o cómo es en el laboratorio? No, en el laboratorio tenemos mesas de 12 integrantes que se dividen en dos equipos de 6 cada, de 6 integrantes cada equipo. Okay. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado estar en DGSTV y que hayan disfrutado su práctica. Y antes de despedirnos, me gustaría que mandaran sus saludos individualmente a quien ustedes quieran. Entonces, ¿quién empezar de aquel lado o de este lado? Carlos, adelante. Adelante. ¿Y tus saludos? Aquí no sabes a quien tú quieras. Yo quería darle un gran saludo a mis padres. Sí, pues, a la escuela, que sí. Ok. ¿Y por acá? Rosario. Pues yo quiero mandarle un saludo a mi mamá y pues agradecerle a la escuela que nos dio la oportunidad de estar aquí. Perfecto. Yo quiero mandar un saludo a aquellas personas que estén viendo esto y igual a la secundaria. Yo mandaría un saludo a mis padres y a mis compañeros de la escuela. ¿Y el profesor, por favor, también usted se gusta mandar saludo? Gracias, pues simplemente saludar y agradecer a las autoridades de la escuela que nos ha permitido estar aquí. Es una experiencia pues inolvidable y esperamos que haya servido para los jóvenes, sea muy importante esta experiencia. Y seguramente será muy educativo para los alumnos de todas las escuelas secundarias técnicas y ellos podrán descargar su video en YouTube próximamente. Y bueno, yo le quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeros que nos ayudan a que los programas sigan adelante y continuamos.